no es fácil ver al insecto, pero está ahí, ¿no? Y esta costra lo protege de algún agresor que quisiera alimentarse de él. Y pues va consumiendo a la planta. Mi cactus tiene varicela. Hola, mecoteros. Hola. Hola. Estoy intentando con el... Bueno, ajá. Y resultó que ahorita nos encontramos con este nopal que pues se encuentra enfermo. Uh-huh. Queríamos hablarles un poco sobre, pues sí, como algunos animales que llegan a atacar a las plantas suculentas, sobre todo. Ahorita vamos a hablar de plantas suculentas, no de hortalizas. Y queremos presentarles algunos, ¿no? Que pues son los gusanos, que son un tipo de insecto, estos que son costras, y la cochinilla blanca, que es un otro tipo de insecto. Entonces, ¿por qué no les platicas primero del que te hice cuenta, que es este nopal? Uh-huh. Que fue del que, por el que surgió este video. Sí, aparte de que siento que lo estoy lastimando, entonces mejor rápido. Okay. Pues lo que pasó fue que yo hace mucho tiempo vi que el nopal se estaba como ladeando, ¿no? Pero dije, pues ha de ser que le está ganando el peso, ¿no? Entonces le puse una guía y ya pues, se mejoró, ¿no? Pero pues ahorita que lo moví, antes se vino así todo, ¿no? Y se rompió y ya estaba así como todo hasta casi. Y entonces le dije a mi papá, oye, ¿qué? Yo creo que ya se pudrió el de abajo, ¿no? Y me dijo, sí, pues ha vertido mucha agua. Pues córtalo, a ver qué pasa. Y lo corté y no, pues estaba así todo hueco, ¿no? Como se ve ahí. La baticueva. Y entonces, pues ya revisándolo, tiene unos gusanitos que pues se lo comieron por adentro. Así, pues no sé cuánto se hayan tardado, porque aparte son bien chiquitos. Pero se comieron todo lo de adentro. Ahorita les mostramos algunas escenas del crimen. Para que vean cómo quedó. Entonces, pues ya, eso fue como nos dimos cuenta de ahorita, y ahí ya lo está sacando para que vean cómo luce, ¿no? Y ya me voy a dejar esto allá porque se está doblando más y aparte me estoy espinando. Bueno, pues así se ve como el túnel, y vamos a abrirlo un poco para que vean ustedes cómo se ve por dentro, ¿no? Pues en realidad todo esto tendría que ser como el tejido suculento, que es lo que hace que estas plantas sean suculentas, y pues en realidad ya se lo comieron todo. Esto es por unos gusanos, que yo no los logro ver ahorita, tal vez acá, porque tal vez estaban en la parte más de arriba. Bueno, vamos a abrir el otro, porque ahí sí está más fresco. Bueno, aquí están. Listo. Uh-huh. Mira, bueno, qué bonito hijo de la chingada. Bueno, esta es una larva de posiblemente de un escarabajo. Me parece que es de un escarabajo, pero pues es una larva de un insecto. No me vuelvas a hablar de esa manera, insecto verde. Se llaman insectos holometábolos, que significa que pasan por una transformación completa de su cuerpo, como las mariposas, ¿no? Las mariposas también llegan a hacer esto. Estos son escarabajos, también las abejas. Pasan por el estado de larva, que es el gusano, por el estado de pupa, que seguramente por aquí ha de haber algunas pupas, que es como la crisálida o la pupa, y ya de ahí sale el adulto, que va a ser el escarabajo o la mariposa. La larva se caracteriza por ser muy voraz, que es que se alimenta mucho, todo el tiempo está comiendo, y entonces, pues esta es una forma en que ataca, ¿no? Se come todo lo de adentro y no hay nadie que se pueda comer a la larva porque está dentro de la planta. Entonces este es un tipo de insecto que se llega a alimentar de nuestras plantas suculentas. Es muy, digamos, peligroso para nosotros porque no lo podemos ver, ¿no? Nos damos cuenta hasta que la planta ya está completamente debilitada y pues a veces ya es muy tarde. En este caso no fue muy tarde porque pudimos salvar la otra parte del nopal, pero pues toda esta penca se perdió, ¿no? Pero bueno, pues son insectos, están vivos y pues tampoco es para odiarlos, ¿no? No los odien, simplemente están viviendo su vida y pues ya, ¿no? Ya esto ya se lo comieron, pues ya dejen que se lo coman y ya, ¿no? Nada más lo alejamos de otras suculentas, porque lo que sí puede pasar es que se pasen a otra planta, ¿no?
Bueno, ese es un tipo de plaga, una larva de algún insecto que se va a comer a sus plantas. Y lo hace por dentro de la planta, por lo que es muy difícil de detectar. París, deja de tomarte selfies, por favor. Tenemos este que está atacando a nuestros cerebros peruvianos. Y son estas manchas que no sé si las alcanzan a ver. Que aquí ya son algunas blancas porque se cayeron algunos de los insectos. Y estas como cafecitas. Esta es una costra y el insecto vive adentro de ese tejido. Son comunes en otras plantas también. No es fácil ver al insecto, pero está ahí, ¿no? Y esta costra lo protege de algún agresor que quisiera alimentarse de él. Y pues va consumiendo a la planta y termina pues dañándola, ¿no? Como se ve aquí. Aquí hay muchos insectitos de esos. Y lo malo es que cuando uno lo quita, pues queda como una marca que ya se queda en la planta y ya. Si nosotros tenemos nuestra planta porque se ve bonita, pues va a hacer que no se vea tan bonita como antes, ¿no? Entonces es bueno detectarla a tiempo para poder controlarla a tiempo y que no se vea toda manchada nuestra planta como si tuviera varicela, ¿no? Parece varicela. Tiene varicela. Mi cactus tiene varicela. Bueno, esta es una. Son estas blancas que se ven. No sé si alcanzan a ver lo más chiquito, pero pues son los más pequeños, los de bebés, digamos, y los más grandes son los adultos. Ahorita no hay uno completamente adulto, al parecer, porque normalmente tienen como unas antenitas y ahorita no se les ven. Pero bueno, son esos, se le llama cochinilla blanca, aunque no es una cochinilla en realidad. Hay que como diferenciar entre los grupos, ¿no? Estos también son insectos, pero no son insectos que pasan por una transformación completa de su cuerpo. Como son chiquitos, van a crecer y van a ser igual que los chiquitos, los adultos, ¿sale? Estos no son holometábolos, se llaman hemimetábolos. Las mariposas y los escarabajos de los que les hablé son holometábolos, pasan por una transformación completa. Estos no, estos simplemente como están chiquitos, van creciendo a ser adultos. Y bueno, este es un tipo de hemíptero que lo que hace es que tiene como una aguja. Su aparato bucal es de tipo chupador succionador, como los mosquitos, ¿no? Nada más que le pican a la planta, pero como ya no se puede rascar, pues pobrecita, ¿no? Y se van alimentando de ella de esa manera y pues son un tipo de chinche, digamos, nada más que muy modificado y parece cochinilla. Y aquí va un dato curioso, las cochinillas en realidad están más emparentadas con los cangrejos que con los insectos. ¿Las cochinillas son crustáceos? Las cochinillas son crustáceos, exacto. Nada más que son crustáceos terrestres, no viven en el agua, son animales muy interesantes en realidad. Entonces esto no es una cochinilla, aunque le llamamos cochinilla blanca, esto es un tipo de chinche, digamos, ¿sale? Y pues ya, entonces son algunos insectos que podemos ver en nuestras plantas, que a veces les llamamos plaga y Paris les quiere comentar pues algo sobre este término de plaga, ¿no? Decir que tenemos una plaga es... nace de como de la rama económica, ¿no? Quiere decir que hay algún otro organismo que se está alimentando de nuestros cultivos, pero representan una pérdida económica para nosotros. En cambio, por ejemplo, si nosotros lo vemos como algo, como la jardinería, que la vemos como algo que nos gusta o que queremos tener una mejor relación con las plantas, pues igual y no lo vemos como plaga, porque no, en primera no nos está representando una pérdida económica, y en segunda, tenemos que entender que nosotros no somos los únicos organismos que se relacionan con nuestra planta, ¿no? Con la planta que decidimos cuidar o tener con nosotros, sino que pues la planta entra en comunión con muchos otros organismos, ¿no? Y entonces, pues como tal el término plaga a veces no aplica en general a todos los casos, ¿no? Uh-huh. Nada más es tener cuidado con ello y pues más bien, sí, si nosotros siempre decimos es que tengo una plaga, es que hay una plaga, pues eso depende mucho de toda la situación, de qué relación tú tienes con esa planta realmente, y pues aceptar de que a veces pues los organismos también necesitan vivir y pues llegaron y comieron, y, pues ya, ¿no? O sea, ese es el ciclo de la vida, nos dijo el Rey León. Normalmente decimos plaga y lo decimos con odio, ¿no? ¡Ay, maldita plaga!, ¿no? Así como de, como si fuera algo malo, ajá, ¿no? Totalmente. Sí, 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 sí. Y más bien, pues son insectos que forman parte del ecosistema
a veces, o desde la agroecología, se dice pues que más bien, o sea, nosotros mismos, al cultivar estas plantas, cuando tenemos muchas plantas de una misma especie, o no tenemos bien cuidada la planta no está saludable, pues se enferma más fácilmente y es más susceptible a que algunos insectos se alimenten de ella. Entonces, cuando nosotros le decimos, ay, maldita plaga, e intentamos erradicar a la plaga, es como si ustedes ante una gripe, nada más toman algo que alivie los síntomas, ¿no? Si les da calentura, se enfrían, pero eso no les va a quitar la enfermedad. Pues más bien se enfermaron pues por las condiciones ambientales, porque no se alimentaron bien. Porque tenían bajas defensas. Ajá, ¿no? Entonces, si ustedes no aumentan sus defensas de su propio cuerpo, pues se van a seguir enfermando. Y lo mismo con la planta, ¿no? O sea, lo que le llamamos plaga en realidad es un síntoma de que algo está mal con nuestra plantita, no está suficientemente abonada, no, tal vez esta maceta ya está muy pequeña para esta planta. Le falta sol, le falta agua. Exactamente, ¿no? Exactamente. Si se dan cuenta, las hojas de acá abajo no están muy bien, entonces más bien es algo que está mal con esa plantita y no necesariamente la plaga la tiene dañada, sino que ya estaba dañada y fue más susceptible a que la atacaran. Entonces tengan cuidado con eso, porque si nosotros les seguimos diciendo plaga, pues pensamos que son las plagas las que nos están afectando y no. Más bien es que la planta está mal cuidada y podemos mejorar ese tratamiento, y va a ser parte de lo que tratemos en otro video, perdón. Cómo prevenir las plagas o que nuestra planta esté bien cuidada, y también cómo una vez que nos cayeron, porque invariablemente tal vez nos caiga alguna plaga. Pues cómo hacer un tratamiento un poco más adecuado, ¿no? Sin recurrir a sustancias químicas que incluso nos puedan hacer daño a nosotros. Exacto, ¿no? Y pues sí, y como tal vez lo que veríamos es que hay gente que, y que uno intuitivamente le dice, ¡ay, pobrecita! Y entonces se los empiezo a quitar, y pues sí, igual y se los quitas todos, ¿no? O sea, deja tú que te queden ahí, pues realmente como dejas la planta en las mismas condiciones de luz, de humedad, de abono, de maceta, de espacio y todo, pues le va a volver a caer la plaga. ¿Por qué? Porque esa planta sigue dañada. Sigue débil. Sí. Aunque nosotros erradiquemos la plaga, no estamos aliviando el síntoma, pero no estamos curando a la planta, ¿no? No le estamos dando las condiciones a la planta para que resista cualquier insecto que quiera llegar a alimentarse de ella, porque ella misma puede generar sus defensas. Sí, y pues dentro de eso hay muchas formas como de ver otros síntomas, como lo decíais ahí del color de la hoja, del largo del tallo, por ejemplo, esta planta estaba en un anaquel y pues el anaquel llegaba hasta aquí, entonces ella está buscando el solecito, ¿no? Y podemos ver que si la tonalidad de las hojas cambia, puede ser por falta de algunos nutrientes, puede ser por falta de sol, puede ser por falta de agua. Entonces es como un poquito complicado darse cuenta, pero si uno empieza a ver que hay ciertas señales en donde uno puede poner el ojo, o ciertos lugares donde puede checar uno si la planta tiene algún otro organismo que se está alimentando de ella, pues entonces sí ya podemos atender mejor a nuestras plantas. ¿Sabes qué? Cambio la planta de un lugar al otro, o le pregunto a Isaí qué tengo que hacer. Sí, siempre nos pueden preguntar cosas, ¿no? Y pues encontraremos la forma de responderles. Cuiden mucho a sus plantas, ámenlas, quiéranlas. Y no odien a las plagas, ¿sale? No, no son malos ni llegaron a... porque los odian a ustedes. El mundo no los odia a ustedes ni a sus plantas, simplemente... son organismos que están buscando alimentarse, tienen una función en el ecosistema, y nosotros, si usamos también sustancias químicas contra ellos, podemos hacer nada más otro daño al ecosistema en lugar de hacer un correcto tratamiento, ¿no? Y justamente lo más importante al tener una plaga es conocer qué tipo de organismo es el que está presente. Que al menos en este caso, a la planta pues nada más la tuvimos que cortar y ya, listo. Porque por la característica particular de los nopales, en donde los cortas, los dejas cicatrizar y ya, listo. Y ya dejamos que los insectos se sigan alimentando del nopalín y ya, se convertirán en escarabajos, se van y ya. Y ya, bueno, nos despedimos, ¿no? Sí. Ya saben, nuestro pues... saludo especial. Despedida especial. Y que eso no platicamos. Bueno.
Entonces, pues nos vemos. Nos vemos, cuídense mucho. Y pues ahí estamos en Facebook, YouTube, en Instagram y Twitter. Ah, no, que Twitter. Y pues ahí síganos. También los invitamos a nuestros talleres que damos los fines de semana. Nuestros recorridos por el Cerro de la Estrella, vengan a conocerlo, es un espacio muy bonito en el que podemos aprender mucho. Y pues ya me callo. Y que ahorita pues no vamos a tener talleres porque estamos en cuarentena, al igual que nuestras platitas que ahorita van a estar en cuarentena. Bueno, sí, o sea, este video lo estamos haciendo justo en la cuarentena del COVID-19, que es otro organismo. Sí. Ay, tengo otras espinas acá. Sí. Bueno, ya, vámonos, y se dice, va a quitar las espinas.